sindicado del delito de violencia contra la mujer. En su manifestación física en el ámbito privado en concurso real, fue capturado el director administrativo financiero de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, SENABED, Marco Tulio Sánchez López, de 62 años, cuando se encontraba en las oficinas centrales de esta institución en Zona 2 Capitalina. Fue trasladado al juzgado de turno de primera instancia penal de delitos de femicidio, ubicado en el edificio central del Ministerio Público, Barrio Gerona, Zona 1, donde indicó que se apegaría al debido proceso. Vive Jehová de los ejércitos, que yo soy inocente y lo vamos a demostrar. ¿Se realiza la orden de captura, Alec? En mi trabajo. ¿En SENABED? Así es, correcto. ¿Le pregunta y tiene toda la información? ¿Qué cargo tiene usted en SENABED? Soy director administrativo financiero. ¿Cuántos años lleva ya trabajando usted ahí, licenciado? Yo empecé en junio del año pasado. Sánchez López fue acusado por su conviviente de haberla agredido físicamente, por lo que tras su captura quedó a cargo del juzgado de delitos de femicidio, mientras que la investigación está a cargo de la Fiscalía del Ministerio Público, con sede en el municipio de Santa Catarina Pinula.